Bueno, Gori, felicitaciones porque entre Córdoba 15 y Quilmes te elegimos el jugador Quilmes del partido. Tala vuelve a jugar una final. Contame cómo viviste desde adentro un clásico que fue tan caliente como los otros dos. La verdad es que es un clásico, como decir. Es hermoso jugarlo en nuestra cancha con toda nuestra gente. Obviamente fue muy duro, muy, muy duro. Sabíamos que iba a ser así. Sabíamos que iba a parecer más el segundo partido que el primero. Es un resultado bien más ajustado, bien con todo. Y nosotros hicimos lo que sabíamos hacer: jugar con los gordos y para adelante. Y cuando tenemos la posibilidad de sacárselo a nuestros tres cuartos, que hicieron una diferencia grande también afuera. Parecía que Tablada tenía más manejo de la pelota, que podía avanzar más, pero siempre se encontraron con la defensa de Tala bien plantada. Eso es algo también que necesitamos recuperar para nosotros, que no venimos muy bien en el tema de la defensa. El tema de la defensa es muy importante para nosotros. Contame, recién partida de ahí. Contame, Gori, ahora se viene la final, obviamente que no tienen preferencia, pero ¿qué análisis hacen de los dos semifinalistas que restan? Creo que mañana también va a ser un partido muy duro. Río Cuarto lo va a ganar, que tenga fino los detalles. Son dos paquetes de juego muy fuertes. Yo creo que el que prevalezca va a ser el que va a ganar. Obviamente Tala tiene para jugarle y para ganarle a cualquiera de los dos. Si hacemos las cosas que sabemos hacer, respetando el plan de juego que tenemos, que es muy bueno, yo creo que vamos a tener chance de ganar el partido, ojalá así sea.